El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús. Con nuestra hermana Normiliana Martínez para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo. Este domingo es el 29º del tiempo ordinario del año 2023. Ya prácticamente estamos llegando al tiempo de Adviento. Solo nos faltan 5 horas. Levanto mis manos al cielo para dar gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad que nos permite estar aquí con ustedes en este programa. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades y mis pecados. Y le pido la ayuda de su Santo Espíritu para no hacerlo más. También le pido la ayuda de su Santo Espíritu para que nos dé luz en este programa, para ti en este programa, y tengamos una palabra de aliento, de guía para nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 ¿Cómo estás, Normiliana? Bien. Bien, Manuel. Bien. Bien, bien en todo sentido. Sí, 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 sí. Porque, sí, porque Eric me sigue peinando. Sí. Sí. Estoy contenta por eso. Y hemos llegado realmente al domingo 29º. Sí. Noveno. El noveno, este domingo es conocido como el Domingo de las Misiones. Por eso se llama Domum. El Domum, se celebra el Domum, que es la verdad que es de las más antiguas y populares jornadas pontificias. Ajá. De las más antiguas jornadas pontificias. Por eso es que este mes de octubre se le conoce como el mes de las misiones. De las misiones. Y es el Domum. Y el eslogan para este domingo, siempre se celebra el penúltimo domingo de octubre. Y el eslogan es corazones ardientes, pies en camino. Ese es el lema de este año. Cada año tiene un lema. Pues de manera especial, realmente la Iglesia Universal celebra, reza este domingo por los misioneros, y no solo reza, colabora, porque toda la recaudación de este domingo va para las misiones. Para las misiones, ¿por qué? Porque hay misiones en todo el mundo, hay misiones en todo el mundo, y estas misiones hasta en los lugares más lejanos, y es una manera de que pueda llegar la evangelización hasta estos pueblos, hasta los rincones del mundo. Por eso hay que apoyar a las misiones y hay que apoyar económicamente a este domingo en todas las parroquias. Hay que apoyarla para que pueda tener sus frutos esta celebración, porque requiere de mucha oración y requiere de dinero, la verdad, para el sostenimiento espiritual y económico
de las misiones más lejanas, de las misiones más lejanas. Pues el domingo, este domingo, esta jornada se conoce como la evangelización de los pueblos, el Domum, Domum, conocida por el Domum, la jornada de la evangelización de los pueblos, y es de las más antiguas jornadas pontificias, que es de Roma, pues. Eso quería hacer énfasis para invitar a todos los hermanos a que colaboren hoy en las misas, en sus parroquias, porque va destinada a las misiones, Va para Roma y va destinada a las misiones. Un día muy importante, que no se les olvide que es el penúltimo domingo del mes de octubre. Y por eso este mes es conocido como el mes de las misiones. Bueno, habiendo hecho este preámbulo importante de las misiones, vamos a dictar las lecturas, que la primera es tomada del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 y versículo del 4 al 6. El salmo responsorial es el 95. Y la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 5. El evangelio es según San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. Esas son todas las lecturas para este domingo 29, número 29, el tiempo ordinario, terminando ya casi este periodo litúrgico del tiempo ordinario. Solo nos faltan 5 domingos para entrar a Adviento. Comencemos pues entonces con la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 y del 4 al 6. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrirle ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De el profeta Isaías. Habla del rey Ciro. El rey Ciro era rey persa. Persia, el reino de Persia, lo que es hoy Irán, eso es Persia, ¿eh? Irán hoy. Y el rey Ciro es un rey que la verdad del asunto es que cuando yo leí en el libro de Reyes y en las crónicas, en el libro de las crónicas, la historia de cómo Ciro mandó a llamar al profeta Amós, creo que. Amós. Sí. Y le dijo, bueno, te van a ir para Jerusalén, vas a regresar a Jerusalén con fieles del Señor, con hebreos, judíos, fieles del Señor. Y van a reconstruir el templo. Les voy a dar para que construyan el templo. Y les voy a dar todas las facilidades. Les voy a dar cartas para que les ayuden a llegar y los apoyen. Y Ciro
Digo, no era judío, no era hebreo, era... Era pagano. Era pagano, pues. No. Él, es cierto, él tenía una coincidencia, Normiliana. Es decir, el Islam tiene un solo Dios, que es Yahvé, al igual que nosotros, y al igual que los judíos. Pero hasta ahí, pues. Y entonces, él, pero, por iluminación del Espíritu Santo, él llama, y por disposición de Dios Padre, él cumple una misión de permitir el regreso de los judíos a la tierra, a su tierra. Por supuesto que fue un llamado directo de nuestro Padre Dios. Sí. Y no solo, lo llama su ungido, que él solo, ¿a quién unge? A los reyes, a profetas y a sacerdotes. Sí. Y lo llama por su nombre. Sí. ¿Y a quiénes llama por su nombre? A los que vienen a cumplir, tienen la responsabilidad de cumplir con una misión, con una misión, y le da una misión. Aquí está clarísimo cómo nuestro Padre Dios se vale de lo que sea, de quien sea, y escoge a quien Él quiere para que cumpla estas misiones. Y le toca al rey Ciro, le toca liberar, porque necesitan un libertador, los que están en el exilio, y le toca liberar y expatriar a todos los desterrados en Babilonia, y que vengan, desterrarlo y que vengan a reconstruir Jerusalén. Pero qué didáctica, pero qué manera de hacerlo nuestro Padre. Toma a un pagano, que aunque tiene un solo Dios, pero también ama a otros dioses, y lo utiliza a Ciro para que emita el edicto con todas las disposiciones para que salga el pueblo del destierro, del exilio en que se encuentra en Babilonia. Porque Ciro es un rey de Persia realmente. Que es la que está dominando el mundo en ese tiempo. Sí, y el profeta aquí lo llama consagrado, ungido, el título reservado a los reyes de Israel. Pero, y no solo eso, que le da esa misión nuestro Padre, no solo eso, que recibe una misión, sino que dice, lo lleva de la mano, lo guía, lo protege, como siempre, que nunca los deja solo. Nuestro Padre nunca nos deja solos, siempre está velando por el hombre y por los que interceden por el hombre, como es el instrumento de Dios, Ciro es instrumento de Dios, y le dice, lo lleva de la mano, doblegaré ante él las naciones, desarmaré a los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Yo soy el Señor. Eso lo repite en todo ese Antiguo Testamento. El único Dios. El único que puedo hacer todas estas cosas. Y no hay otro Dios, dice él, fuera de mí. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente y Occidente, que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y Él lo repite, y en todo el Antiguo Testamento, yo soy su Dios, no hay otro fuera de mí. Y Ciro lo entiende, lo siente, lo sabe, lo obedece, lo cree. Lo obedece porque le cree, cree en él y le obedece.
Y miren qué maravilla que saca, libera al pueblo del exilio y lo conduce a la Tierra Santa. Ahora, no se trata de que... La maravilla de aquí es destacar, la verdad que hay que destacar y entender que es Dios siempre el que está gobernando al mundo, que es ese Dios soberano, con ese señorío, el que gobierna el mundo. Fíjense bien, Él hace lo que quiere, más va al exilio el pueblo, viene, lo saca al exilio cuando Él quiere y utiliza a intermediario legítimamente constituido y que cumplen con responsabilidad y autonomía propia y que tienen la misión de llevar adelante el bien común de cada nación y de todas las naciones. Lo llama por su propio nombre y le indica una especial vocación para una singular tarea que le asigna. No se trata, les decía yo, que a Ciro, sus consejeros, sus ministros, lo convencieron de que permitiera el regreso del pueblo judío a su tierra, a Judea, a Israel, a las ciudades de Judea y de Israel, a Jerusalén, a la reconstrucción del templo. No, es que un día le vino la luz a Ciro, y Ciro, como decía Normediana, lo creyó y lo obedeció y lo cumplió. Porque esto es lo importante, lo cumplió. A nosotros alguna vez nos ha pasado eso, que el Señor nos ha tocado y decidimos tomar una acción de obediencia a Dios. ¿A vos te ha pasado, Normita? Sí. ¿De qué? ¿De obedecer a Dios? Sí, de que recibiste una luz. A mí me pasó, pues, porque sí. Te digo una cosa. Pues, sí. Yo he sentido el susurro y he sentido cuando él me dice, yo lo invoco a veces, y él me dice algo, no con palabras audibles, no, pero sí, cómo no, yo sí lo he sentido, sí. Lo he sentido en oración, es la única forma donde se siente. Porque eso es lo que demuestra que, como decía Normediana, Dios es el soberano del universo. Eso es lo que quiere destacar en la lectura de hoy, esa soberanía y señorío de Dios, porque Él gobierna el mundo. ¿Cómo no lo va a gobernar si Él lo hizo? Él lo creó. ¿Cómo no va a gobernar al hombre si Él no hizo imagen y semejanza? Pero aquí es interesante cómo Ciro, la autoridad le viene de Dios, era un rey persa que ni siquiera conocía a Dios, al Dios de los judíos. Y sin embargo Dios hace de él su ungido y lo usa como instrumento para conseguir la restauración del templo, permitiendo que los desterrados judíos pudieran volver a Jerusalén. Este es un ejemplo de cómo Ciro, no conociendo al Dios de los judíos, siendo un pagano, él obedece, atiende el llamado, porque él recibe un llamado. Esa iluminación de la que hablas es el llamado que le hace Dios a Ciro. Y él atiende ese llamado. Porque muchas veces, hay personas que están más cercanas y que aplican más el amor al prójimo y sienten más ese amor y hacen cosas que tal vez que el que se cree que está más cerca de Dios, hay personas que tienen virtudes cristianas, aunque tal vez no son tan cristianas, pero tienen esas virtudes cristianas de amor al prójimo, ayudar al prójimo, más que otras. Pues Ciro
que siendo pagano sentía esa y fue obediente al llamado y lo hizo con responsabilidad, lo hizo con amor y con virtud cristiana, lo hizo Ciro. Ciro se viene pareciendo a Constantino, Manuel, ¿verdad? Que se convierte cuando se convirtió Constantino. Pero claro, hay una gran diferencia entre Constantino y eran los dueños del mundo material. Sí, pero Constantino se convierte en un gran cristiano. Sí. Con la cruz, con... Sí. Sí. Él se convierte. Se convierte. Se convierte, pero es que él mantiene se convierte, no te creas. Contiene, pero él viene y hace un servicio. Porque cree en Dios, porque sí. Mínimo... No, pero es que ellos creen en un solo Dios. Sí, pero ellos se consideran hijos de Abraham. Correcto, pero ¿qué te quiero decir? Que este va más allá. Ciro, el rey persa Ciro va más allá. Y para mí que después él se convirtió en un verdadero cristiano. Ciro, se convirtió para mí en un verdadero cristiano, para ser y obedecer. Todo eso, aunque ella sea monoteísta y cree en un solo Dios, no, se debe haber convertido al cristianismo, creer en Padre, Hijo, Espíritu Santo. A él le dice Dios, tenés que hacer esto y él lo hace. Sí. Tan sencillo como... Más adelante tiene que ser un convertido cristiano él, para que haya podido hacer todo esto. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la Cantemos la grandeza del Señor.
Amén. Gloria al Padre, Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos la grandeza del Señor. Nos invita el responsorio de este Salmo, que es el 95. Que precisamente el Salmo corresponde a lo que nos decía Norberiana, que es el tema de este programa, la grandeza, la soberanía universal de Dios, que es nuestro Padre, que hizo el cielo, la tierra, hizo a nosotros todo cuanto existe, y que Él nos dio, nos organizó como sociedad para vivir como hermanos, y nos invita a reconocerlo, a cantarle, a aclamarlo, a alabarlo, a bendecirlo como Rey universal, como soberano universal del cielo, la tierra y todo competido. Sí, siendo el soberano y el Rey universal, con todo el poder, el honor y la gloria, y el haber creado el mundo, y habernos creado nosotros, hecho su imagen y semejanza, Él es el que gobierna el mundo. Él es el único Señor, el único Dios, el único poderoso, el único que lo puede todo, el único a quien hay que vivir alabando, salmodiándolo, cantando, vitoreándolo, hay que exultarlo, a Él que es el soberano en este mundo, en los cielos y en la tierra. A Él hay que reconocerlo, vivir cantándole, vivir dándole gracias por todo, reconociéndolo y sintiéndolo en todo, viéndolo en todo. Eso es dándonos cuenta de tantas cosas que Él ha hecho desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, y que lo sigue haciendo hasta hoy día, con el ser humano, con nosotros, en nuestras vidas, con los que estamos aquí en la tierra, lo sigue haciendo, lo vivimos nosotros, vivimos las experiencias con Él. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alabarlo, bendecirlo, postrarnos de rodilla ante Él, postrarnos en su atrio sagrado, porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente, Él es el único que gobierna justicieramente, rectamente, el único que no se equivoca, el único que nos consuela y que nos gobierna a nosotros también, sin equivocarse. Nosotros somos los que en esta vida nos equivocamos en cada momento y tropezamos con la misma piedra, como decíamos al comienzo. Pero
Él es el único rey justiciero, el único juez justo a quien tenemos que acudir siempre, a pedir los consejos, a pedirle sabiduría y no recurrir al hombre, que el hombre nos equivocamos. Nosotros como hombres nos equivocamos mucho, muy frecuentemente. Entonces, acudir al que no se equivoca, que es Él, el juez, el rey de todo el universo. Es el rey, el justiciero, hermano. Miren que todavía que contamos con uno que no se equivoca, con este Señor que no se equivoca. ¿Cómo no acudir a Él? A la espera de una respuesta, que es la mejor respuesta que nos puede dar, porque Él no se equivoca, porque Él tiene su sabiduría divina, que no se equivoca. Pues acudamos a Él, acerquémonos a Él, rindámonos a Él, postrémonos con Él, a Él, y alabemos, ensalcémoslo por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perderemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien nos ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí me llama mucho la atención que en esta segunda lectura San Pablo lo hace junto con Silvano y Timoteo, se dirige a los Tesalonicenses para reconocerles todo lo que están haciendo como cristianos, para reconocerle de una manera muy muy dulce, muy muy fraternal, como hermanos en la fe, reconociéndoles que ellos, a pesar de las dificultades, están haciendo una buena obra, pero dejándoles claro que todo se ha logrado porque ellos no predicaron una palabra como hombres, sino con una acción del Espíritu Santo, porque esa palabra estaba inspirada por el Espíritu Santo, que es lo que rige, lo que creemos nosotros, que rige la vida del universo, el Espíritu de Dios. Sí, esta comunidad de Tesalónica, muy amada por el apóstol Pablo, y es considerada esta carta una de las cartas más antiguas, las primeras que escribió el apóstol Pablo. Las primeras. Y me encanta esa lectura porque vemos que aquí no nos habla el apóstol Pablo de aquella comunidad que estaban en discusiones, que en divisiones, en disensiones,
que les llegaban a predicar de otros y que estaban dudando de la fe y que no. Aquí es lo contrario. Esta lectura se refiere a esa respuesta que dio esta comunidad de Tesalónica, a esa respuesta de la comunidad fundada en Macedonia, en la capital de Macedonia, era Tesalónica, fundada en la capital que ahora es Grecia, la actual Grecia. Ahora, pero aquí el apóstol da gracias, acción de gracia, y celebra la respuesta que ha dado, contundente que ha dado esta comunidad, una respuesta de fe, de esperanza, de amor, que su predicación no ha sido en vano. Ellos no han dudado, se han mantenido cohesionados en esa comunidad llena de amor. Y él agradece a los primeros cristianos eso. O aún a pesar en las grandes dificultades sociales en que estos vivían, sin embargo, ellos respondieron a la prédica. Y a eso da gracias el apóstol, por eso dice, de entrada, la lectura, a ustedes dice, gracia y paz. Gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y les tenemos presente en nuestras oraciones. Porque la actividad, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la perseverancia. Perseverancia, su esperanza en Cristo. Ellos fueron sólidos, ellos fueron consistentes y respondieron. Y a eso él les agradece. Y les da gracia, y les da gracia para que continúen perseverantes, para que no desmayen, para que continúen así, dice, porque estar en gracia de Dios es estar en amistad con Él. Porque ellos han obtenido todas las gracias, esta comunidad, porque cuando se recibe algo de forma gratuita, es fruto, todo es fruto de su bondad y todo está lleno de perdón, de su amor y todo. Y ellos han sabido responder a todo esto. Por eso dice, los cimientos donde se asienta toda la vida espiritual son la oración, el ayuno y la limosna. Sobre ellas deben elevarse la fe, la esperanza y la caridad. Oración, ayuno y limosna es lo que tiene que existir siempre en una comunidad, porque eso es lo que sostiene, eso es lo que eleva y sostiene firme la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Eso es, entonces este es un ejemplo de comunidad, un ejemplo de respuesta de una comunidad coherente, tan cimentada la oración, está cimentado aquí la oración, la paz, el amor, el perdón, para que pueda ser una comunidad perseverante y llena del amor de Dios y obediente, pues, porque creyeron en la prédica y la pusieron en práctica lo que les predicó. No fue en vano la predicación del apóstol. Bien, aquí el apóstol San Pablo está reconociendo una obra lograda con los tesalonicenses. Pero él deja bien claro que eso no es ni mérito de los tesalonicenses, ni mérito de Pablo y sus hermanos que llevaron la palabra, sino es una gracia de Dios. Una gracia, sí, porque es un don gratuito. Sí. Es un don recibido gratuitamente. Así es. Pasemos entonces, hermanas y hermanos, a la alabanza musical de este domingo. Regresamos
con la proclamación del Santo Evangelio. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te y hermanos en palabras de vida eterna, aquí en Extra Plus con nuestra hermana Normeliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo,
capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Normiliana, este evangelio contiene una lección magistral de Jesús, que está expuesto ante una conspiración de sus enemigos. Y en este caso son los fariseos, ya sabemos que son enemigos, y los herodianos, que eran enemigos de los fariseos, de Herodes, que eran enemigos entre sí, pero aquí se unen para tratar de hacerle daño a Jesús, planteándole una pregunta que le estudian en una reunión, como un congreso, y hacen unas diversas consideraciones para llevarle un tema donde él tiene que responder sí o no. Y si responde sí, es malo, y si responde no, es malo. Para Jesús, ¿verdad? Entonces le hacen la pregunta. La pregunta es si es lícito pagar los impuestos a los romanos, a los impuestos al César. Ya saben, nuestras hermanas y nuestros hermanos, que Judea está dominada por Roma, y que, bueno, era enemigo de los romanos, pero no lo decían, sino que estaban sometidos, ¿verdad? La cosa, pues, que el Señor le responde magistralmente. No le responde ni sí ni no. Simplemente les pregunta: ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Que es la moneda que usaban los judíos. Del César. Y la inscripción del César. Entonces, este es del César. Hay que darle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero está clarísimo que es darle al César, ¿eh?, lo que es del César. Es lo material, la moneda, la riqueza. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es darle a Dios lo que es de Dios? Eso es lo importantísimo en este momento. Y entonces, ¿es darle qué? Darle al hermano del hombre, al prójimo, que es imagen y semejanza. ¿Este? Sí, sí, sí. Ellos querían comprometerlo con las autoridades romanas, a las que ellos estaban sometidos. Querían comprometer a Jesús haciéndole ese tipo de pregunta tan capciosa. Como bien lo dijiste, unidos los enemigos, los herodianos y enemigos de fariseos, pero se unieron con este propósito, en esa dialéctica. Y le presentan la moneda y le dicen: me encanta cómo contesta también ahí Jesús.
Me encanta. Ellos esperaban que cayera en esa trampa. Que cayera en esa trampa. Porque cualquier tipo de respuesta era muy comprometida. Decir uno no. Pero él lo hace con esa sabiduría divina que tiene. Hay que darle al César, le preguntan quién es esta, la efigie de quién. El César, entonces, hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Significa que hay que cumplir con los deberes cívicos. Él mismo pagó el tributo, pagaba tributo. Aunque con su condición soberana no tenía obligación de hacerlo, pero él pagaba su tributo. En la segunda parte de la respuesta, Jesús establece la independencia y separación de los dos poderes, el civil y el religioso. No es admisible realmente mezclar lo político con lo religioso, porque la misión de la iglesia es espiritual, muy simple, es espiritual y trascendente. No es material ni meramente humana. Dos cosas diferentes. Cuando Jesús les dice a los fariseos, hay que darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, no les dice que primero hagan una cosa y después la otra, no, sino que las dos son necesarias al mismo tiempo. No les dice una es primero y otra, no, son necesarias al mismo tiempo. Cristo no separa la religión de la política, porque tenemos nosotros deberes para con el Estado, pero también tenemos deberes para con el prójimo. Tenemos deberes con el Estado, aquí hay que pagar los impuestos para que se hagan construir las carreteras, las escuelas, los centros de salud en todo país. Entonces, debemos de cumplir con nuestros deberes, con el Estado y con el prójimo. Jesús en su respuesta, lo que les dice es que sean buenos ciudadanos judíos y buenos judíos practicantes de su religión, sin oponer lo uno a lo otro. Eso es, no cae en la trampa él, porque su mensaje no es partidista, su mensaje es universal, por eso no cae en la trampa. Y al mismo tiempo demuestra que sus seguidores tienen que ser buenos ciudadanos, hay que ser buenos ciudadanos y hay que cumplir con su religión y hay que cumplir con Dios, al Dios lo que es de Dios, que cumpliendo con su palabra, cumpliendo con Él, con todo lo que nos dice que cumplamos con su 10 mandamientos, con sus preceptos, con amor, amando al prójimo. Eso es lo que es de Dios. Muy, muy ajeno. Muy ajeno a lo que es del César. Lo del César es meramente de ser un buen ciudadano, cumplir con sus deberes de pago de impuestos y de cosas. Y a Dios lo que es de Dios. Hay que separar lo político de la religión, lo civil de lo religioso. Definitivamente, hermano, y hay que separarlo, y hay que cumplir con los dos, hay que cumplir con los dos. Pero el que es un buen cristiano cumple con sus deberes de ciudadano y deberes de amar a su hermano, de cumplir con sus obras de misericordia espirituales, inmateriales, cumplir como buen cristiano. O sea que una no excluye a la otra. Las dos, con las dos hay que cumplir. Una no excluye a la otra. Hay que cumplir con los religiosos, hay que cumplir siendo un buen ciudadano y pagando los tributos al César. Esa es la verdad. Los cristianos somos comprometidos con nuestro mundo. No hay que desatenderse con lo que ocurre en la sociedad. Nuestro compromiso es transformar el mundo con criterios evangélicos. Ese es nuestro compromiso aquí en el mundo. Evangelizar,
evangelizar este mundo es nuestro compromiso. Pero no es como ellos querían presentarlo y enredar a Jesús, cuando iban a enredar a Jesús, cuando lo iban a hacer caer en la trampa. Jamás, jamás. Él les responde contundentemente. Cumplir con las dos cosas, no hay que... No, una cosa es civil, la otra es religiosa, nada tiene que ver una con la otra y hay que cumplir con las dos, no solo con una. Se nos terminó el tiempo, Dormiliana, y te ruego la oración final. Padre Santo, Eterno, Todopoderoso, Dios Unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, te damos gracias por tu infinita misericordia, te damos gracias por todas tus enseñanzas, Señor. Día a día, con tus palabras, nos instruye, nos transformas, nos capacitas, Señor. Ya sea con parábola, sin parábola, ya sea con tu ejemplo, con tu testimonio, con el testimonio del apóstol Pablo, con el testimonio de los santos. En fin, Señor, de tantas maneras no se nos instruye a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque de ti lo recibimos todo, hasta la sabiduría, todo, la paz que viene de lo alto, la justicia, todo, Señor, todo lo recibimos de ti. Enséñanos, Señor, a cumplir, a escuchar tu llamado, como en esta primera lectura, como lo hizo el rey de Persia, Ciro, a escuchar tu llamado, a cumplir con esa misión que nos has encomendado, a saber usar todos nuestros talentos para el uso común, para el bien común de la sociedad, de nuestros hermanos, Señor. Pero todo eso sabemos que es por gracia, que son dones que recibimos gratuitos, Señor, y que nos baste tu gracia, Señor. Gracias, regálanos esa gracia santificante para que lleguemos a santificarnos aquí en la tierra, Señor, aquí y ahora, alcanzar nuestra conversión. También te pedimos abundantes bendiciones para este canal, para su personal y sus familiares, para los hermanos televidentes, para su familia, Señor, para la familia Manuel, para mi familia, para alcanzar la conversión, que alcancemos la conversión hoy, aquí y ahora. Hoy es el momento propicio, Señor. Regálanos esa gracia de alcanzar la conversión de nuestra familia aquí en la tierra, Señor. Y a ti, Madre Santísima, también te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que cese esa cruel guerra, esa sanguinaria guerra que hay en Israel y los Hamas, Señor, con este grupo terrorífico. Te pedimos, Señor, que cese la guerra de Ucrania, Rusia, que paren todas esas matanzas, Señor. Te pedimos por la paz del mundo, por la paz de Nicaragua. Señor, regálanos la gracia de poder construir la paz en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que pueda haber paz en el mundo. Llénanos de tu amor, Señor, llénanos de sabiduría para poder discernir todo esto, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí.
en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.